Ahora sí, a quitarnos el disfraz de pingüino. Con permiso, maestro. Pásele, pásele. Oiga, no se le olvide venir por mi contrabajo para subirlo a la camioneta que me va a llevar al aeropuerto, ¿eh? No, ahorita le digo a mi compañero que me eche una manita. Gracias. Listo. Con permiso, maestro. Propio. Salam aleikum. Disculpar. Buscar nosotros a una mujer. ¿Una mujer? ¿No?
Aquí solo estoy yo. De nada. Yo estar para lo que se ofrezca. Parecen salidos de una fiesta de disfraces, mano. Voy. ¡Qué hubo! ¡Felicidades! ¡Ay, qué bueno que vinieron! Oh, sí. ¡Estuvo increíble! Nos encantó. Estuviste chingón, chingón. ¡Qué bueno que te gustó! ¡Muchísimo! Oye, te dejo de ver y te estiras, man. Lo que pasa es que ya no me baño. Ah. Entonces ya no me encojo. Ay, hace mucho que no nos vamos de reventón. ¿Qué te cuesta? De verdad no puedo. Mi avión sale en hora y media y si no llego, pues voy a perder la reservación en el hotel. Ay, no seas mamón. Desde el conservatorio que no nos vamos de peda. Anda, el cabrón. Ya sé, güey. Lo que pasa es que quedé de verme con mi esposa en Cancún, en Playa Mujeres. Tenemos broncas. Y bueno, este viaje es como una segunda luna de miel para ver si arreglamos nuestro matrimonio. De hecho, me traje mi equipaje para irme directo al aeropuerto. Maestro, vamos a pasar por su instrumento. Pasen, pasen. Se me acaba de ocurrir algo buenísimo. Vale, ahora sí. Va. Espérate, que está abierto. ¿Ya? Ahora sí. Una, tres. Una, dos, tres. El chofer se lleva tu equipaje en nuestro avión. Se registra por ti en el hotel. ¿En cuál estás? En el Secrets, Playa Mujeres. Está. Tomas el primer vuelo en la mañana a Cancún. Te instalas, te duermes. Esperas a tu esposa. ¡Poca madre! ¿Me ves? ¿En serio no va a haber bronca? Te doy mi palabra. Confía en nosotros, cabrón. Te conozco antes de que tú a tu vieja, ¿no? Bueno, está bien. Pero en serio, no puedo perder esa reservación. No, no, no. ¿José Luis? Con permiso, maestro. Sí, sí. A sus órdenes, señora. Ah, síganlo, por favor. Me llamas cuando llegues al aeropuerto, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Sí, maestro. Wow. No me pegues. Ándele. Bienvenido. Gracias.
¿Su equipaje? Muy buenos días. Es un placer darle la bienvenida en Secrets Playa Mujeres. ¿Le puedo servir en algo? Lléveme a la cama, señorita. A su cama. A mi cama. A cualquier cama. Mire, soy Ludwig Pérez. Tengo una reservación. Ah, sí, señor Pérez. Su equipaje llegó anoche. Tiene una Master Suite 1000 con una bella vista al mar. ¿Con cama? King size. Poca madre. Buenas noches. Es un placer. Buenas noches. Días. Ah, señor Ludwig, le recuerdo que por ser hoy noche de brujas, tendremos una gran fiesta de disfraces que se llevará a cabo en nuestro salón principal. Puede pasar a la boutique a recoger su disfraz. Es completamente gratis. Que sueñe con los angelitos. Llévenme a mi cuarto. Enseguidamente. Why is it so hot in this country? Fix it! Yeah, my God, yes. Yes. Es una exnovia mía. ¿La viejita? Le gustan las maduritas, ¿eh? No, no, la otra, la guapa, la rubia. Es violinista, alemana, un poco loca. Me acosaba sexualmente. Sí, a mí también me ha pasado eso. Es horrible. Oiga, joven, ¿qué onda con el clima, eh? Sale el sol, se nubla, vuelve a salir el sol. Bienvenido a Cancún. Porque te encanta amanecer, orarte y luego lamentarte. Que te desvelaste. Pero querías enfiestarte recio y te pusiste necio. Sabiendas del precio, que derroche de felicidad. Nos besábamos la frente, ya sabía que sería tal mi estado al día siguiente. Podría perder todo lo que amo por no querer. Preciosa vista. Sí, hermosa. Hermosa. Poca madre. Oh. Listo, jefe. Estamos para servirle. Gracias. Es un placer. Culero. ¡Ay!
check if you have some dirty clothes. Hablo español. Ah, pues qué bueno, porque fíjese que vengo a checar si usted tiene ropa para lavar. Sí, le entendí. Oiga, oiga, oiga. ¿Qué hace? ¿Cómo se acaba de despertar y solito? Habiendo allá afuera y aquí adentro tanta muchachona. ¿Qué pasó? Soy casado, acabo de llegar. No tengo ropa sucia. ¿A poco? Esa debe ser mi mujer. Están tocando dentro del ataúd. Ese no es un ataúd. Es una estuche de contrabajo. Y claro que no, nadie está tocando de... Sí vienen del ataúd, ¿verdad? ¿Quién es usted? ¿Y mi contrabajo? Si contrabajo puede respirar, ayúdela. Oiga, ¿qué hace allá adentro? ¿Dónde puso mi instrumento? Hola, ¿qué tal? Lo siento, ¿verdad? Es que soy su más fiel admiradora y quería pedirle un autógrafo. Por favor. Que he venido desde España, ¿eh? ¿Para quién? Para Rebeca, gracias. Para Rebeca, gracias. Qué bonito apartamento tiene. Es una habitación de hotel. Gracias, guapo. Oiga, ¿y mi contrabajo? Señora. Espérese, ¿dónde puso mi instrumento? Oiga, le hablan. Voy a ver si alcanzo la cachupina. I know it looks great, but I wish you hadn't told me all the days that my hair looks great, okay? Because I know it is perfect. I know I am such a perfect woman. You are but perfect. But I wish you were a little bit more perfect, okay? Okay, sorry. Yes. Franz, I have told you 100 times yes. that I really like you. But I only wish you could be a little more humble, like sorry, I am, my love. Okay? Yeah, of course, yeah. I sorry, wish my love. I just were sorry, a little more honest. Oh. I was yeah. so. I was okay, telling yes, you, yes. My love. Yes. And wait for me 10 minutes, okay? Okay. I have to go to the room, okay? Okay. I'll be back to use the elevator. Yeah, my love. Yeah, I will. Rebecca. Rebecca. Rebeca, por favor, espérate, déjame que te explique. Lo que pasó aquella vez fue mi culpa, de verdad. Rebeca. ¿La encontró? Es mi marido. Sorry, no sabía que te habías casado. Disculpe. Es que ese tío me estaba acosando, que no he tenido otra salida que decirle que venía con usted. Lo siento. No, no se preocupe. Oiga, ¿y mi contrabajo? ¿Eh? Ah, uy, mire, es que eso es una historia muy larga. La escucho. Soy española
y vengo huyendo del príncipe árabe Hasib. Le conocí en una recepción de mi embajada en Ciudad de México y se ha obsesionado conmigo. Creo que quiere secuestrarme para que forme parte de su harén. Ah, qué bien. ¿Y mi contrabajo? ¡Los árabes! ¡Mi mujer! ¡Escóndase! Ay, hello, mister. Es que se me olvidó. Ay, ¿pues qué no trajo pantalones? Ay, tápese. Que si no, no respondo. Es que vine a recoger mi carrito que ay, luego me andan regañando. Ay, güey. ¿Qué pasó? Mírala. Mírala. Yo creo que esta vieja es vampiro. Tranquilas. Todo tiene una explicación y esa es la que daremos. Mi amor, qué sorpresa. Estoy enojadísima porque los idiotas del avión me perdieron mi equipaje y tuve que pasar a comprarme algo de ropa. ¿Y tú por qué estás encuerado? No, bueno, casi. Mi amor, te explico. Lo que pasa es que un príncipe árabe la quiere secuestrar para llevársela a su harem. ¿Un príncipe árabe la quiere secuestrar? Bueno, no exactamente. Listo, mister. Ya mire, ya quedó rechinando de limpio. Me llevo la ropa sucia. Con su permiso. Mi amor, no es lo que tú crees. Ella estaba limpiando el... Ludwig Pérez, no te puedo dejar solo un instante porque... Mi amor, yo sería incapaz. Es la recamarera. Estaba haciendo su chamba, o sea... Tengo hambre. ¿Eh? Tengo hambre. Ah, sí. Termino de vestir y nos vamos a comer. Puñetas. ¿Se tiene que ir? ¿Se tiene que ir? ¿Qué se tiene que ir? Lily, qué bueno que te encuentro. Quería preguntarte algo. ¿Qué me encuentras? ¿Cuándo me has buscado? No, espérate. Quería preguntarte si quieres ir conmigo al baile de Halloween. Ah, ahora sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya te mando a volar la mechuda esa? ¿Cuál mechuda? ¿La Chuni? ¿Cómo crees? Si yo a esa nunca le hice caso. Agapito, qué pinche mentiroso eres. No, espérate, espérate. Culera. ¿Le podemos ofrecer este tipo de masaje? Hola. Hola, Agapito.
tranquilos que no miro. Dos ceviches, un pulpo a la parrilla. Es nuestra especialidad. Muy buena selección, señor. Ah, y también les puedo recomendar unas tostadas de raya. ¿De raya? Sí, de mantarraya. Están deliciosas. Ay, guácala. No, señorita, no comemos mantarraya. Está bien. Les recuerdo que hoy por la noche es la fiesta de Halloween. Señor, ¿ya pasó a nuestra boutique a seleccionar su disfraz? No, todavía no. ¿Usted cuál me recomienda? No lo sé. Tal vez el de Batman. No le quedaría nada mal. No, ¿sabe qué? Prefiero el del hombre hormiga. ¿Qué hice? Un viaje de manta. ¿Clara u obscura? Mejor una cerveza light, señorita. Oye, ¿te acuerdas de mí? De verdad que afortunado eres de tener una esposa tan guapa. En serio, te admiro. Gracias. Tú también estás muy guapa. Oye, nos vemos, ¿eh? ¿Dijo tú también? Ya sabes, mi amor. Pinche gente rara. ¿Eso sería todo? Sí, gracias. ¡Shotzi! Voy al baño. ¡Shotzi! Ay, Dios mío, mándame una así. Rebeca, gracias. Ayúdame. ¿Y mi contrabajo? No la había visto antes. ¿No? Sí, es su esposa. No. ¿Quién? Ludwig, el señor al que le dijiste que tenía una esposa muy bonita. Ah, sí, sí, sí. Lo acabo de ver salir con su esposa en un carrito de golf.
¿A dónde vamos? ¿Qué pesa? ¿Cuál pesado? ¿Y mi contrabajo? Pero señora, yo... Tú me acompañas. Ándale, apúrale rápido. Sí, enseguidamente. ¿Ya estamos listos? Tranquilo, que no pasa nada. ¡Salvana! ¿Conoce el camino para el aeropuerto? No. ¿No? Pero si usted llegó en avión y le llevaron al hotel. Sí, pero venía dormido. Y ya, por favor, dígame, ¿dónde quedó mi contrabajo? En el armario de su camerino. Pero deja el WhatsApp y bájese. ¿Qué hacemos? Averiguar cómo llegar al aeropuerto. Oiga, ¿y si mejor le hablamos a la policía? Imposible. Es que si hago eso, puedo causar un conflicto internacional entre Arabia Saudita y mi país. Perdona, ¿sabes cómo puedo hacer para llegar al aeropuerto? En coche. No, lo que ella quiere decir es que si usted sabe qué camino debemos tomar. No lo puedo creer. En plena luna de miel y el desgraciado se atreve a hacerme esto en mis narices. ¿Acaban de casarse? No, nos casamos hace 5 años. Oye, ¿tú de casualidad no tienes una pistola? ¿Una pistola? No, ¿cómo cree? Tengo un primo que... Pero no. Aquí puede ver en el mapa. Son 200 pesos. Pues pague. ¿Herido? No. ¿Qué hace? Suba. No, no, yo... ¡La mato! ¡Pinche ratero! Uy. Me va a matar mi novio cuando sepa que nos robaron su moto. No puedo pararla. ¿Qué? ¡Que no puedo pararla! ¡Ay, Dios mío!
¿Otra vez aquí? ¿Estamos dando vueltas o qué? Pues sí, estamos en una glorieta. A ver, párate. ¡Alóxido blanco! ¡Ah, está bien, nejo! Oigan, disculpen, ¿esas pistolas las compraron por aquí? ¡Ay, pinche gente pelada! ¡Vámonos! Enseguidamente. Gracias por rescatarnos, señorita. Es un placer. Permítame. Bueno, creo que después de todo esto ya podemos tutearnos, ¿no? Rebeca, hay algo que no entiendo. Si el príncipe árabe te quiere para su harem, ¿por qué nos dispararon? ¿Te quieren disecada o qué? Ludwig, no quiero involucrarte en esto. ¿Involucrarme? ¿Más? No, hombre, no te preocupes. Confío en ti. No sé por qué, pero confío en ti. Pertenezco a la nobleza española. Mi tía abuela, la duquesa del Arco, me ha heredado en vida un diamante valiosísimo. Como ya te conté, en la recepción de la embajada de mi país en México, conocí al príncipe Hasib Hasser, el excéntrico sheik árabe que colecciona diamantes. Ya caigo. Bueno, caer ya hemos caído hace un rato. Perdón. Bueno, que en realidad lo que quiere es robarme el diamante y por eso vengo huyendo desde esa noche. ¿Entiendes por qué no puedo llamar a la policía? Mi familia no me perdonaría si yo ahora comienzo un conflicto con Arabia Saudita. Gracias. Gracias. Un placer. Rebeca, ¿podría ver el diamante? Porque me caes bien. El diamante. El diamante. Que no tengo el diamante. No me mires así, te juro por mi madre que de verdad que tenía el diamante. Te lo juro, que se ha tenido que caer en el lago. ¡Coño, ya sé dónde está! Gracias. Ojalá te hubiera conocido en otras circunstancias. ¡Hijo de su pinche madre! ¡Todos los hombres son iguales! Llámale a tu primo. ¿Por qué te encanta amanecer, orarte y luego lamentarte? Que te desvelaste, pero querías infestar. Aquí tiene, joven. Gracias. ¿Disfrutando estos días aquí en Cancún? Sí, mucho. Conocí un encanto de mujer. Muchas felicidades. Es una hermosura. Como siempre la soñé. Tiene una gracia, una chispa, un salero. Oiga, ¿y qué? ¿Es correspondido? No lo sé, caray. Tal vez nunca la vuelva a ver. No me diga. Sí, le digo. Corazón, amorcito, te lo juro, yo solamente le ayudé a escapar de unos árabes. Tú sabes de lo que soy capaz. Tú sabes de lo que soy capaz. Sí, lo sé. Pero no tiene por qué haber golpes, mi vida. ¡Golpes! Eso quisieras. La agresión física o verbal nunca lleva nada bueno. Polillito. Gordita. Un tequila. Doble. ¡Rápido! Otro. Doble. ¿Sangrita, mi cielo? Sangrita es la que te voy a sacar de la nariz, estúpido. Ay, mi pichoncito. De verdad, es todo lo que hice. Ella me besó en agradecimiento. Además, ¿qué culpa tengo yo de ser tan guapo? Te vuelvo a ver con esa mujer y no vives para contarlo, Ludvigio.
Perdón que me meta en lo que no, joven, pero ¿ese es el encanto de mujer? No mames, ¿cómo cree? Ay, no sé qué hacer. Sinceramente, joven, seguiría el llamado de mi corazón. Pues deme un tequila. Con todo gusto. ¿Doble? No, eso es para hombres. Sencillito. Sí, en la boutique usted puede escoger el disfraz que guste. Y en la noche le esperamos en la fiesta, que será en el Salón Papagayo. Muchas gracias. Es un placer. ¿Sí? Soy yo, Rebeca. Rebeca, qué bueno que te veo. Por favor, ayúdame. Ya sé dónde está el diamante. Se me olvidó en el vestuario de hombres dentro del carrito de la ropa sucia. ¿Y cómo llegó hasta ahí? Uy, es que es una larga historia. Por favor, entra y sácalo. Disculpe, joven. De pura casualidad no vio el carrito de la ropa sucia. ¿El carro de lavandería? Acaban de llevárselo al spa de mujeres. Eso es en otra puerta, ¿verdad? Sí, pero no pueden entrar los hombres. Gracias. Es un placer. ¿Y dónde dices que te lo encontraste? Metido entre las toallas. My friend. Ay, no manches. ¿Qué tal? Que se me hace que es de bisutería. ¿De qué? No, si es de Adebis y mira. Luego, luego se le mira por su brillosidad. Seguro a una de esas gringas se le perdió entre sus calzonzotes. Se la tragó la tierra. Ay, disculpe, señorita. ¿De pura casualidad no vio el carrito de lavandería? No lo he visto. Oiga, ¿usted sabe a qué hora abren el gym? A las 7. Gracias. Es un placer. Thank you.
Vabbè, là, me lo fai un sorrisetto? Dígame, pendejo! Picchia come un toro, mi piace. Es que no se vale, mi diamantote. Señora de Adebis. Claro que sí, ¿tú qué sabes? Ah, mira tú. ¿Estás aquí? Yo... ¿Ese es tu disfraz para la fiesta de esta noche? Ajá. Ay, perdóname que te lo diga, pero te ves horrorosa. Te pareces una vieja fea que estaba en el spa que se parecía a tu mamá. Mira, traje disfraces de la boutique. ¿No los probamos? Sí. ¿O tienes otros planes? No. ¿Seguro? Ajá. Porque te estoy checando, ¿eh? Te estoy checando. Entonces no hay otra salida aquí de la playa. Solo la del acantilado. Por favor. ¿Se siente bien, señorita? Toda mi vida me la he pasado huyendo. De mi casa, de novios celosos que me querían manipular, del colegio que no me gustaba nada y de jefes mediocres que me acosaban. De todas partes. ¿La acosaban de todas partes? No. Digo que llevo mucho tiempo huyendo de muchos lados. ¿Pero sabe lo que creo? Que ahora estoy huyendo de mí. Yo en realidad lo que quiero es encontrar a alguien. Yo me quedaría aquí a vivir. Me quedaría aquí a vivir para siempre. No quiero tener que estar pensando en mañana. Perdón que me meta en lo que no, señorita, pero alguien como usted, seguramente que tiene novio. Admiradores debe tener un montón. ¿Sabe qué? Que hay uno que me gusta mucho. Hay uno que es muy guapo. Es inocente, pero muy tierno. Ahí está, ese es el bueno. No puede ser. ¿Por? Porque tengo que seguir huyendo. Probando. Uno, dos, tres. Probando. Bienvenidos. Bienvenidos, adelante. Adelante. Por favor, pase. Probando. Uno, dos, tres. Sí, probando. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Probando. Soy yo, Ludwig. ¿Por qué me asustas? Tranquila. Es un disfraz para la fiesta de Halloween. Ah, pues digo yo que podías haber escogido otro. ¿Y esa ropa? ¿Qué? ¿La tomé prestada? Rebeca, pensé que no te volvería a ver. Hay algo que te tengo que decir. Ludwig, necesito que me ayudes. El hotel está rodeado por los árabes del Sheikh y no he podido salir de aquí. ¿Y el diamante? ¿Ya lo recuperaste? ¡Órale! Debe valer una fortuna. Es enorme. El tamaño es lo que menos importa.
Es lo que dicen, ¿verdad? Es el color, la talla, el peso y la pureza lo que importa. En un diamante claro. Obvio. ¿Me ayudarás? ¡Mónica! Pásale, pásale. Parece que no hay nadie. ¿De dónde sacaste esa bolsa tan folclórica, eh? También la tomé prestada de la boutique del hotel. ¿Eres tú, mi amor? ¡Mi amor, eres tú! ¡Me estoy bañando! ¡Rebeca! ¡Rebeca! Tenemos poco tiempo, ponte un disfraz. Mira, ponte este de bolitas. Bueno, es que todos tienen bolitas. Pues el que sea. ¿Qué onda? Señor Ludwig, ¿cómo está haciendo su estancia en el hotel? ¿Ha sido placentera? Sí, sí, más o menos. Le dejaron un mensaje. Es de la señorita Maya. Ah, aquí está. Estuvo aquí hace unos minutos. Un favor, si ve a la señorita Maya, dígale que ya no estoy aquí. Gracias. Es un placer. Meine Tasche, Gott sei Dank. Ah, have you seen Mr. Ludwig? Oh, Madame, Mr. Ludwig, he's not with us anymore. Was? He passed away. Oh, no. No. Ah, no. Was ist denn passiert? Now, Mr. Lady, I need you to concentrate. Tell me. Wer ist Mr. Ludwig? Gracias. Te voy a volver a ver. ¿Te gustaría? Gracias por todo. Es que no me quiero ir, pero... te voy a olvidar. ¿Tienes mi celular? Al aeropuerto, rápido, por favor. ¿Trae equipaje? Sí. يفتكر حدا مهارش. Estuvo cerca. Pensé que no te volvería a ver. Te extrañé muchísimo. ¿Qué haces aquí? Ay, eres muy dulce en decirme que me extrañas. Pero no entiendo una chingada de qué estás hablando. Mónica. Ni una más para ti en toda la noche, ¿eh?
No. 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 ¡Vuelva al hotel! ¡Rápido, por favor! ¡De la vuelta! ¿Está usted triste, mister? Sí, un poco. Yo tampoco. Fíjese que me robaron una joya valiosísima. Sabía que vendrías. Tengo que decirte algo. ¡Shatsi! ¿Maya? Listen to me, Latvish. I found something that, if it's authentic, will change our lives. Yo no hice nada. Esta pinche loca me agarró a besos. Luffy, por favor, ahora sí que necesito tu ayuda. ¡Rebeca! ¡I have him to ask again! ¡Mine! I am trying to tell you that I found something really wonderful. Suéltame, loca. What is wrong with you? I am trying to tell you that I found an incredible jewel. ¿Qué onda, Mel? ¿Qué coincidencia verte de nuevo? ¿Conoces a Maya? ¿No? ¿No? Quería felicitarte por tener una esposa tan linda como Rebeca. Gracias, con permiso. Perdón. Ay, un placer. I know that I was trying to leave you, but I found something really incredible! Rebeca, quiero decirte que... Escucha. ¿Perdiste el diamante? ¿Y qué vas a hacer? Look at this beauty! What is that? ¡Mi diamante! Pendejo. Señora. ¿Qué quieres? Le pidió lo que me conseguí. ¿Eh? Digo, le conseguí lo que me pidió. ¿Qué pasó?
Esto es una locura. Gracias. Sí, se fueron por allá. Gracias. Rebeca, te tengo que decir. ¡No! Creo que ya los perdimos. Te ayudo. Mira. Una moto de agua. Vamos. Puñetas. Puta madre. Es que no entiendo. ¿Cómo se lo pueden haber llevado? Ahora sí te va a matar mi novio cuando se entere que nos robaron el jet ski. Mira, parece que no hay nadie. Raro, ¿no crees? Bueno, seguramente estén en la fiesta de Halloween. ¿Lo vemos? Vamos. Aquí va a ser difícil que nos encuentren. Vamos a echar un vistazo. Vamos. Pues no, aquí no hay nadie. Pues aprovechemos a pensar qué hacemos hasta que lleguen los dueños del yate. Pues yo no creo que vayan a regresar si se fueron a festejar al puerto. ¿Nosotros también podemos celebrar? No, ¿cómo crees? Se van a dar cuenta cuando regresen. Bueno, pues que nos quiten lo bailado. Preciosísima. Gracias. De nada. Y encantadora. Y dulce. Y muy borracha.
que encontré. Estamos dormidos. Creo que bebimos demasiado. Tú ya no estás preocupado por tu contrabajo aquí, ¿no? Creo que tenemos que irnos. Ay, a donde tú quieras. ¿Ah, sí? ¿Te irías conmigo donde yo quiera? Al infierno si es necesario. ¿Oíste? No. Motores. Deben ser los dueños del yate. ¡Te lo dije! Son ellos. Creo que se nos acabó la gasolina. ¡Deténganse! ¡En nombre de la ley! No intenten ningún movimiento raro. ¿Qué hacemos? Nadar. ¡Imposible! ¿No sabes nadar? Mira. ¡Ay, cabrón! ¡Arriba las manos!
¡No intente ningún movimiento raro! ¡Oficial! ¡Estos señores con turbante le quieren robar un diamante a la señorita! ¡Dije arriba las manos! ¡Pero arreste a estos tipos! ¡Nos quieren robar! ¿Nos quieren robar? ¿Está usted en complicidad con ella? ¿Ella no lo secuestró? ¡Claro que no me secuestró! ¡Ella está conmigo! ¿Por qué me hace todas estas preguntas? ¡Arreste a estos tipos! ¡Nos quieren robar un diamante, hombre! ¡Esto es imposible! ¡Este diamante pertenece a... ¡Ja! ¡Ja! Así hace. ¿Eh? ¡Ah! ¡Muchachos, robar diamantes a príncipe! La denuncia está hecha en la Ciudad de México. El diamante fue robado antenoche en la Embajada de Arabia Saudita. Y pertenece al príncipe... ¡Ja! ¡Ja! ¡Hasif Hasef! Esta mujer es la famosa ladrona mexicana, alias El Cuervo, y es buscada por la Interpol. Así que arriba las manos. Por última vez se los advierto. ¿Mexicana? ¿El Cuervo? Te juro que no quise molestarte. No, no, yo se los juro, yo no hice nada. Es más, yo a ella ni la conozco. ¿A chinga? Los dos están bajo arresto. Deben guardar silencio. Y tienen derecho a un abogado. ¡Envolver diamantes! ¡Diamantes perdidos! ¡Malagiajayos una baitatna! ¡Putito! ¡Puñetero! Señora, suelte el arma. Señora, por favor, no dispare. ¡Ay! ¡Te exijo que dispare, putito! ¡Te lo exijo! Qué bueno que recuperamos el jet ski. Tu novio ya no me va a matar. Sí te va a matar. ¿Por qué? ¿Ese señor? ¡Suéltame! Su papá. Tu madre. Siéntate. ¿Qué pedo? No, no, nada, nada. Bueno, probando, probando. Queridas reclusas, es un honor recibir en este recinto a la Orquesta Sinfónica del Reclusorio para Varones. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Señores, silencio. Señores, silencio. Señoritas, señoras, cállense. ¡Cállense!
Carnalito, te lo juro por la Virgencita de Guadalupe. Chale, eso solo pasa en las películas. La verdad es que está rete loca, pinche Lili. ¿Cómo que es en serio? Mira, te lo juro por la que nos trajo al mundo, que era un diamantote así como de este tamaño. Como que no te creo, ¿eh? Aunque a veces esas cosas sí pasan. De donde menos te lo esperas, salta la liebre. ¿Y qué tienen que ver los pinches conejos con todo esto, güey? ¡Mi diamantote! ¡Nuestro diamantote! ¡Guacfumahakul! Estamos en las afueras del reclusorio esperando de un momento a otro la salida del famoso músico y compositor Ludwig Pérez. Maestro. Sus primeras impresiones, pues, de todo esto que sucedió. Pues, feliz de estar fuera, ¿no? O sea, yo era una víctima y, pues, ya, se hizo justicia. Oiga, ¿y su esposa? No me asustes. No, exesposa, ya. ¿De plan? Sí, ya estamos en trámites de divorcio, así es que felizmente divorciado. Eso es. Sí. Gracias. Gracias. Un gusto. Nos besábamos la... Estamos aquí escondidos, grabando clandestinamente. Hemos seguido al famoso músico Ludwig Pérez, que luego de su salida de la cárcel ha venido al reclusorio femenil, al parecer, a visitar a una de las reclusas. Es que no sé cuándo irme para la casa, cuándo decir basta. Hasta que exploto en vasca. Pero me gusta destruirme lento, me pone contento. Disfruto intenso el tiempo. Qué derroche de felicidad. Nos besábamos la frente. Ya sabía que sería tal. Estado